Hola, mi nombre es Vladimir Hernández Botina, del equipo de SwissAid, que implementa la fase 3 del proyecto ACID-SABA en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca al suroccidente de Colombia. El 22, 23 y 24 de septiembre en Tumaco, Nariño, junto a Ruby Montoya del Ministerio de Vivienda de Colombia y Dery González de SwissAid, participamos del intercambio programa La Cultura del Agua, escenario donde tuvimos la oportunidad de acompañar y aprender de las organizaciones comunitarias de agua y saneamiento que trabajan desde y por su comunidad en Juan Domingo, Mascarey, Imbilí Mirapalma, Imbilí Carretera y Cajapí, en zona rural de Tumaco. El presente ejercicio de memoria sonora corresponde a una serie de 5 conversaciones donde representantes de las 5 comunidades participantes en el intercambio dan a conocer experiencias y expectativas en torno a la gestión comunitaria del agua y el saneamiento. En los siguientes minutos escucharemos la experiencia de Juan Domingo, una comunidad asentada a 37 kilómetros de Tumaco, Nariño. Mi nombre es María Susana Sevillano. Estoy acompañada del presidente de la Junta de Aguas y aquí nuestra colaboradora número uno del proyecto en Juan Domingo. Somos un grupo de personas que estamos con ganas de mirar el proceso de crecimiento en la comunidad. Estamos enfocados en poder mejorar la situación de cada uno de los habitantes. Y este proyecto que ha llegado a nuestra comunidad ha sido un enfoque muy importante para poder avanzar y seguir adelante. Buena mañana, bendiciones a todos. Les habla Julio Sevillano Rodríguez. Honrando a lo que realmente somos, no puedo dejar pasar decir que Juan Domingo está ubicado en el primo 37, corregimiento especial. Tenemos junta de acción comunal, no somos consejo comunitario. Identificadas 130 familias, casas, alrededor de 500 personas, vocación campesina, trabajamos ahí el cacao con vocación y tradición. La palma también hace parte importante de la generación de ingresos. Igualmente se trabaja en las empresas aledañas que están en la zona. Hay una organización fuerte que resalto en Juan Domingo de señoras que se dedican a la chillamo y chillará hace más de 15 años. En cuanto a lo que son los servicios en Juan Domingo, el agua, nosotros tenemos el agua a través de los años de los pozos. No hay quebradas cercanas, entonces ese pozo nos ayuda. Igualmente cuando es lluvia, pues anhelamos recoger el agua lluvia para lo que es el consumo directo y el pozo como tal para lo que son las labores, el baño, el aseo, la ropa y todo eso. Juan Domingo a nivel de procesos ha sido liderado a través de los años por mujeres. Allá ha sido un trabajo notorio, la presidenta de la Junta de Acción Comunal es una mujer, la presidenta de Ochillango es mujer, a nivel de lo que son los contactos, a nivel de política y todo son mujeres. Después de estar en más de 8 eventos creyendo, convenciéndonos en la propuesta, porque era algo muy diferente para nosotros el tema de pensar que íbamos a tener resuelto el agua con unos tanques que implicaba desplazarse y pasar quizás la vía en medio de la forma como los carros transitan en ese territorio. En ese orden de ideas, después de escuchar la presentación, de cuestionar también, de ser incrédulos, finalmente se logra ya avanzar y conocer qué es un esquema diferencial. Vuelvo y resalto, ahí estaban las 12, 15, 18, 20 mujeres siempre dando la cara al nombre de la comunidad con uno o dos desocupados, nos dicen los demás, que nos metíamos al cuento, ¿verdad? Y entonces en ese orden de ideas se dio el proyecto, se inició la fase como tal.
La hidrotorre se construyó, parte de la vereda quedó con la cometida de la tubería principal, 5 puntos de abasto estratégicos, pero hasta ese momento hablábamos de lo que era la forma como atender en la comunidad siendo doliente. Entonces hablábamos de comité, de forma democrática. Ese día se asistieron como 38 o 40, haciéndole como que cuña, pues, para democráticamente salir la junta o el comité como tal. Salió, pero lastimosamente allí se generó 2018-19, aún no arrancábamos a medias, llegó la pandemia, eso generó también todo una huella, y es, ¿será que esto sigue? ¿Será que se termina? Y la presión, ¿no? La presión es porque ante la comunidad, lo que estamos liderando, nos convertimos en responsables. Pues se logró con éxito llegar y que encendiera con el sistema solar y el agua llegara a los 5 puntos de abasto. Y entonces ahí miramos que la historia empieza cuando mujeres y algunos hombres se apoderan de ese proyecto y estamos en esa base ahorita. La historia es poder cambiar la mentalidad del ser humano. A veces nosotros queremos todo que nos pongan en la mesa, pero no queremos sacrificar nada, no queremos sacrificar tiempo. Y para lograr muchas cosas tenemos que sacrificar tiempo. Algunos dicen, no estoy desocupado. Digamos que los desocupados son los que están poniendo la cara y están al frente. Entonces queremos cambiar esa historia. Toditos estamos ocupados, todos tenemos ocupaciones. Pero cuando queremos mejorar, cuando queremos ver objetivos buenos, entonces tenemos que sacrificar tiempo. Aquí la joven también que está estudiando tiene compromiso mucho, pero saca el tiempo para compartir con nosotros. Queremos escucharla. ¿Cómo se ha sentido con ese ahí para que anime a los jóvenes para que sigan adelante, a pesar de que estudia en la universidad? Mi nombre es Valeria Caicedo. Como se mencionó anteriormente, pues la verdad yo no hago parte de la junta como tal, pero es bonito interesarse por lo que concierne en la comunidad. En este momento estamos aquí en esta capacitación y es una capacitación en donde obtenemos conocimiento. Conocimiento que nos sirve no solamente a nosotros, sino porque ese conocimiento podemos compartirlo a las demás personas que integran nuestra comunidad. Entonces, son notorios los cambios, hemos evolucionado como comunidad porque ya tenemos el beneficio del agua. Como lo mencionaba el presidente, antes solamente nos beneficiábamos de los pozos, o sea, solamente esperábamos que llegara el agua de lluvia o quizás que se llenaran los pozos, pero ahora tenemos la oportunidad de tener esa agua segura, esa agua que nos proporciona una seguridad de poder consumirla sin tener algún temor de que podamos contraer alguna enfermedad o que eso no pueda beneficiarnos a nuestro cuerpo como tal. Como joven, pues me siento muy orgullosa de lo que se ha logrado hasta el momento, del acompañamiento que hemos tenido tanto por Asistaba como de la alcaldía, porque también la alcaldesa estuvo presente. Se ha evidenciado que hay un proceso detrás de todo esto y los logros se están dando a conocer. Entonces es bonito saber que todo esfuerzo trae resultados positivos. En el centro comunal hay cinco salones, que entonces se escogió uno para hacer la oficina de la Junta de Agua y tocaba embellecerla. En ese orden hicieron un recorrido y sí, por ahí recaudaron como 280 mil pesos. El programa del sábado nos apoyó con unos kits en tema de pandemia. Por cada kit la persona le decíamos que aportara, dejara ahí 1,000 pesos. Eso sumaron como 300 y algo en los dos momentos, con el filtro que también fue. Eso sumó una plata más otros aportes de dos grupos de mujeres ahorradoras. El hecho que la junta llegó y tiene en este momento alrededor de 1,300,000 para el embellecimiento de las instalaciones como tal, y pues hay un mover. Cuando lo que es los niños y niñas
han estado participando como los espectadores cuando algo ocurre, pero decir que están directamente involucrados en el escenario. Solo hubo un evento que sí se involucraron, conocieron, hicieron muchas preguntas, y del resto son los que se parchan a bañarse debajo de la chave, y toca empezar a educarlos porque ese es su parche, es muy lindo para ellos meterse debajo de esa llave como tal. Ahí es la participación de los niños allá. Un momento complejo fue el cuestionamiento de un sector de la comunidad hacia la Junta. Cuestionamiento fuerte, verbal, llamadas telefónicas, entonces ser catalogado como vendepatria. ¿Cómo es posible a esta altura de la vida permitir que te monten unos benditos tanques? Hemos retrocedido en el tiempo. ¿Cómo es que ahora están en la vía principal Tumaco Paso, donde tenemos esa ahí, uno sale y coge el carro y se va para Panamá, donde quiera, tener que ir con unos baldes de que atraer agua? Entonces esa vaina fue muy fuerte, porque era la mayoría de la comunidad que estaba en contra de algo así. La comunidad tiene ciertos tintes, Juan Domingo, si miramos ahí hay muchos técnicos, ingenieros, gente preparada, gente que más o menos tiene resuelta su vida, estabilidad, porque trabaja en X empresa. Entonces su nivel de ver la vida a veces como un poquito más, un poco ególatra, es decir, no son malas personas, pero solo piensan en su propio bienestar. Hay muchos que somos así, me incluyo siendo respetuoso. En ese orden, para ellos era bastante no era meritorio que ese grupo colectivo que le hicimos frente aceptara esa propuesta. Era, vea, acepte algo que nos dignifique o no acepte nada, porque eso es vergonzoso para nosotros estar a esta altura con baldes trayendo agua. O sea, si nosotros queremos algo es abrir la ducha, y si no, nada. Hubo otro sector entonces que dijimos, no, venga. Ese es el ideal y lo compartimos. Pero el camino puede ser muy largo, pero siempre empieza con un paso. No, lo más triste, difícil, saber que la comunidad no se identifica. La comunidad quiere mejora, pero no se identifica. Entonces se divide, como dice acá el presidente, se dividen en dos bandos: el que aporta y el que descredita. El que dice, yo 10,000 pesos no los voy a dar, porque a mí cómo me van a obligar. Pero si estamos haciendo algo para mejorar la comunidad, eso veremos. Entonces empiezan a hablar cosas negativas, que uno sale a convocar una reunión y sabe que regresa desalentado, desanimado, y dice, bueno, uno para qué más pelear por esta comunidad ingrata. Entonces llega el momento que uno dice, quiere tirar la toalla, dice ya. Sinceramente, dejemos a esta gente que no le llegue agua nunca más. Pero después uno reacciona y dice, bueno, si algún día se da, bueno, dirán, wow, lo lograron. Entonces, como dice, todas las malas palabras que nos dicen se quedan en olvido y seguimos adelante. Y aquí estamos. Lógicamente, ¿no? Hay un momento full que ha motivado mucho el proceso, y es cuando se logra que la administración del distrito de San Andrés de Tumaco focalice, y después de unas conversaciones de diferentes espacios oficializan que hay la financiación para la fase siguiente de la acometida a las casas, una a una, con una planta de tratamiento. De paso, allá quedaron 10 chicos escogidos, ya está el maestro, el arquitecto fue ayer, en este momento deben estar ya bajando todas las cosas para en 60, 70 días tener todo listo. Lógicamente, pues eso me permitió confortarme, y a todos aquellos que señalaron, como que seguramente se los diré porque yo no fío, para los que me conocen, yo no fío, yo soy muy respetuoso, pero soy muy franco, les diré, todos los que cuestionaron la vagancia nuestra, ¿y ahora qué? Porque hoy quedaron haciendo las acometidas para cada una de las casas. Para ver fase 2, tuvo que haber fase 1.
cumplimos. Creo que lo que hemos manifestado hace parte del aprendizaje en lo personal. Pero yo aprendí que es muy rico, muy sabroso trabajar por la comunidad. Yo nací en Juan Domingo, mi padre fue el líder comunitario. Yo tuve mi formación pues, académica en tecnología, regresé en 2000, hasta la fecha he trabajado en otras cosas, pero yo no había tenido ningún vínculo directo para trabajar por la comunidad donde estoy. Ahora con esto, la verdad es que estoy encarretadísimo. Estoy lógicamente un poco aterrizado, sí, porque es como que complicado a veces entender ciertas realidades, ciertos micropoderes en las comunidades. Pero con el equipo de esas, creo que soy el único hombre que está ahí como que activo, todas las demás mujeres. Bueno, en este punto quisiera agregar que, bueno, nosotros como comunidad aprendimos que sí se puede, con perseverancia y esfuerzo. Entonces, si no nos involucramos en las cosas que nos están beneficiando a nosotros mismos, no estamos haciendo nada. Así sea con los mínimos detalles, con lo que podamos aportar, siempre se van a obtener esos resultados bonitos en los que vamos a decir, sí lo logramos y yo aporté en ese proceso, en ese proyecto. Aprendimos a trabajar en equipo, porque aunque sean poquitas las personas que se quieran involucrar en lo que concierne a este proyecto, en lo que nos beneficia a la comunidad, se ven los resultados y eso se puede contagiar en las personas que en un momento no creyeron, en esas personas que en un momento señalaron, dijeron que no, que eso quizás nos beneficiaba a los que hacían parte de esa comunidad, que había un dinero de por medio para esas personas, que eso era pura palabra. Pero ahora las cosas se están demostrando con hechos. No solamente son palabras, sino que se están demostrando con hechos. Así que es gratificante saber que sí se puede y que detrás de todo este proceso está un resultado muy grande y muy bonito.